Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa de Palabra de Mujer. Casualmente hoy rendimos homenaje al Día Internacional del Trabajo. Las mujeres cada día más están involucradas en nuestro sistema laboral, pero no necesariamente eso hace que reciban derechos. Cada día experimentan una gran cantidad de obstáculos. Un claro ejemplo puede ser la oportunidad que tienen de acceder a la universidad y son de las más graduadas, pero no necesariamente son las que más reciben derechos. Diferentes organizaciones han implementado una serie de mecanismos para reivindicarle esos derechos a las mujeres y hoy nos encontramos con dos especialistas en esa área para poder un poco profundizar y reflexionar en torno, yo diría, a la situación que se están viviendo en este momento las mujeres. Quisiera presentarles primero a doña Grete Larga Espada del Ministerio de Trabajo. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, muchas gracias. También a doña Gladys Jiménez de la Defensoría de la Mujer. Doña Gladys, ¿qué más tenemos que hacer en el estado de la situación de la posibilidad de que las mujeres en este caso tengan una igualdad con respecto a los hombres? Bueno, hay muchísimo que hacer. Para analizar los derechos humanos de las mujeres y específicamente el derecho laboral, que es el que hoy nos ocupa, tenemos que verlo desde varias dimensiones. Desde una dimensión normativa, que es todo el conjunto de normas éticas y jurídicas que regulan los derechos de las mujeres y que están consagrados tanto en organismos internacionales e instrumentos internacionales como en instrumentos nacionales, que son bastantes, que son profusos, que Costa Rica tiene muchísimos, que ha suscrito y que también a nivel interno también tenemos. Pero eso no es suficiente. Tenemos que verlo también desde una óptica política y que es todas esas herramientas para el ejercicio de la ciudadanía con las que cuentan las mujeres para poder ejercer y hacer efectivos sus derechos y que también en ese sentido el Estado costarricense está llamado a aplicar una serie de herramientas y de medidas para hacer accesibles estos derechos de las mujeres. Y desde una dimensión histórica, es muy importante también ver que durante estos últimos siglos las mujeres han ido avanzando en una serie de luchas que les han permitido ir alcanzando derechos. El derecho a la educación, el derecho al voto, el derecho a la salud. No obstante, en estos últimos décadas hemos visto no tanto un retroceso, aunque también ha habido limitaciones para el ejercicio de los derechos, pero en el caso de las mujeres, a pesar de que hay una inserción importante en el trabajo, hay unas grandes brechas y dificultades que han impedido que las mujeres puedan realizarse y puedan obtener todos estos derechos. Limitaciones desde todo punto de vista. En la Defensoría de los Habitantes recibimos muchísimas denuncias que tienen que ver con que no se les pagan las licencias, que se les despide estando en el embarazo. Nosotros como Defensoría tramitamos todos los casos de hostigamiento sexual y hacemos un seguimiento a las investigaciones que se hacen en las distintas instituciones sobre hostigamiento sexual. Hay una dificultad, hay un subempleo en el caso de las mujeres. Hoy podemos hablar de la feminización de la pobreza. La feminización tiene el rostro de mujer. Todavía falta mucho por alcanzar. Doña Gladys, vea que usted nos pone en un panorama en que los derechos humanos de las mujeres han logrado grandes reivindicaciones y podemos recordar a Olimpia de Gush cuando en un momento determinado inclusive se convierte en mártir de los derechos humanos por levantar la mano y pedir derechos. Así es. Ahora, la posibilidad de que tengamos una gran cantidad de instrumentos jurídicos que nos garanticen derechos, en la práctica no hace que ese derecho sea reivindicado. Vea que las mujeres conquistan espacios, pero esos espacios parece que siguen tomados por una sociedad muy patriarcal en primera instancia y en segunda instancia. Recuerdo nada más dos cosas importantes que se hacen: inspecciones a centros laborales y también, por ejemplo, el sello de igualdad de género que en algún momento se implementó, que de algún modo, con todos estos hallazgos que de algún modo nos presentan desde la Defensoría de los Habitantes, en el caso de la Defensoría de la Mujer, que siguen siendo prácticas cotidianas. Doña Gretel, entonces, ¿cómo podemos eliminar esa discriminación que se da en una brecha que parece que históricamente se ha venido desarrollando y que en las últimas décadas deja porcentajes que nos podrían asustar? Claro. Bueno, desde el Ministerio de Trabajo, a quien le corresponde velar por el cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras en general, tanto hombres como mujeres,
Velamos día a día por ese cumplimiento. No obstante, en este momento, en los últimos 3-4 años, la inspección de trabajo, que es a quien le corresponde dicha fiscalización, está implementando un nuevo método de trabajo en donde está involucrando un nuevo enfoque de trabajo que vele por una mayor calidad de las inspecciones e introduce el término de enfoque de género en las visitas inspectivas. Este consiste en que se capacitó y se elaboraron una serie de herramientas a una serie de inspectores de trabajo e inspectoras para que logren visualizar en las visitas inspectivas este tipo de discriminaciones que se dan en los centros de trabajo. Sabemos, como usted lo ha mencionado, que se da una brecha salarial que puede andar alrededor de un 27% de diferencia a nivel de la empresa privada entre lo que puede ganar un hombre con respecto a una mujer. ¿Cuánto, perdóname? En un informe que salió en el 2013 había una brecha de un 27%. Es increíble. Mayor entre hombre y mujer en el sector privado. En el sector público esa brecha es mucho más baja porque sabemos que nos regimos por otras normas, pero anda por un 7%. En ese sentido, este nuevo enfoque que les hablo, este enfoque de visitas inspectivas con enfoque de género, pretende hallar discriminaciones no solo en lo salarial, en el reclutamiento de las mujeres a la hora de ser contratadas en una empresa, en la selección, reclutamiento, en la capacitación que se le da, el nivel salarial, el nivel de ascensos, además de todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional, Ve que el arsenal que usted comenta es verdaderamente inmenso. Estamos en Palabra de Mujer conversando sobre los derechos laborales de las mujeres y específicamente hoy haciendo memoria de lo que significa el 1 de mayo en la cotidianidad de la vida de las mujeres. Dato importantísimo que nos acaba de haber dado doña Gretel. En el sector privado muy posiblemente nos encontremos malas prácticas hasta de un 27% en diferencias salariales entre hombres y mujeres. Vamos a profundizar en eso, en un aporte que pronto va a tener desde la Defensoría de la Mujer doña Gladys, y hoy estrenamos en Palabra de Mujer un trabajo especial que estamos desarrollando también para nuestras redes sociales. Se llama Voces, es la posibilidad de mostrarle a usted a una persona extraordinaria que realiza una labor desde diferentes nichos y de diferentes experiencias. Hoy le traemos a Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, una hondureña que siempre luchó por los derechos humanos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y soy una de las hijas de Berta Cáceres. Nuestra lucha, que es una lucha colectiva, es en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, de los territorios, y una lucha porque las voces de las comunidades sean escuchadas y evitar más muerte, más impunidad y más violencia en nuestros territorios. La muerte de Berta Cáceres ha puesto en el centro del mundo, de nuevo, los ojos sobre Honduras, y la búsqueda de justicia ha implicado pensarse las causas estructurales de lo que produjo su asesinato, y eso tiene que ver con la invisibilización de las comunidades indígenas, tiene que ver con ese modelo extractivo, la militarización y las altas tasas de impunidad, que son las que dan la puerta abierta al uso de la violencia y los asesinatos para acallar las voces de las comunidades lenca. Nosotros creemos que en el futuro hay que continuar la lucha en un clima bastante complicado, pero que las comunidades han dicho que no la van a abandonar y que por eso Berta Cáceres sigue viviendo en esa lucha digna y de resistencia de las comunidades. Regresamos con dos mujeres
doña Gladys y doña Gretel, que desde Palabra de Mujer reflexionan sobre el primero de mayo en torno a diferentes áreas del quehacer cotidiano de las mujeres. Ahora, doña Gretel verdaderamente me daba datos que para mí resultan espeluznantes, porque tengamos un 27 por un lado y un 7 por otro, me parece que es motivo de que existe en la judicialidad mucha posibilidad de reivindicarlos, pero en la práctica sigue siendo un asunto de inspección constante. ¿Cuál es, de algún modo, el panorama de esos derechos laborales desde cosas que haya identificado la Defensoría y cuáles son los grandes retos? Sí, escuchando a doña Gretel y sobre todo el enfoque que están teniendo de un enfoque de género, de perspectiva de género, por ahí debemos entrar, porque precisamente ocupamos una política con perspectiva de género en el empleo. Las brechas que hoy se dan hacia las mujeres para la incorporación en el mercado laboral son bastantes. Doña Gretel mencionaba algunos ejemplos. A mí me gustaría mencionar algunos, porque efectivamente cuando determinamos dónde están esas brechas importantes es que podemos entrar a buscar acciones concretas para poder erradicarlas. Por ejemplo, hay brechas en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy por hoy en Costa Rica tenemos aproximadamente unos 5 millones de personas. La mitad de esas personas, un poquito más, son mujeres, pero la fuerza laboral de este país, en el caso de los hombres, llega casi a los 1.400.000, las mujeres no llega al millón. Estamos hablando de que la participación de las mujeres es de un 47%, mientras que en el caso de los hombres es de un 75%. Y disculpe, hay un dato que es valioso en torno a esto en economía, que lo escuchaba recientemente, que inclusive si pudiésemos cambiar la mentalidad y lográramos ubicar a todas esas mujeres en el sistema laboral, nuestro Producto Interno Bruto cambiaría radicalmente. Los países que apuestan al desarrollo precisamente son los que ven en la fuerza laboral femenina un nicho importante para este desarrollo y para un país democrático. Otras brechas es la brecha de la informalidad. Hoy la informalidad tiene rostro de mujer. Estamos hablando que el 46% de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad. También tenemos una brecha muy importante que es la brecha del aseguramiento. Tal vez para a nuestra audiencia explicarle, una persona que trabaja en un sistema informal no va a recibir pensión, no tiene garantías sociales, no tiene seguro. Puede trabajar durante muchos años y esto normalmente está relacionado con oficios domésticos. No va a tener la oportunidad de al final de sus días poder recibir o resarcir esa labor que ha hecho eso, por toda la vida. Eso precisamente es otra brecha importante es en el tema del aseguramiento, porque al estar este 30% de mujeres que laboran sin aseguramiento, estamos hablando de que esta fuerza laboral, 30% están sin aseguramiento. Y hay un asunto interesante. En el caso de los hombres, la mayoría de los tipos de aseguramiento es como trabajador, pero en el caso de las mujeres es dependiendo de un trabajador directo, ¿verdad? Como dependiente directo. Tenemos también, por ejemplo, el seguro por cuenta propia. En el caso de las mujeres, el seguro por cuenta propia es mucho menor que en el caso de los hombres. Y hablando de brechas importantes, también la tenemos en la distribución de puestos de trabajo. Hoy, en el caso de los puestos que tiene que ver con servicios domésticos, un 15% representa a las mujeres. En este caso, el 0.8% es de los hombres. La mayor cantidad de mujeres se encuentra en los servicios de comercio, en los trabajos de servicios y no así en el caso de los hombres. Las mujeres están también en el nicho de el trabajo de educación, no así en el caso de los hombres. Entonces, hay puestos en la distribución sexual del trabajo donde a la mujer se le encasilla en puestos de tipo de trabajo reproductivo más que el productivo, con una diferencia: el trabajo reproductivo no tiene el mismo valor económico ni social de la comunidad. Y podemos ver los datos en la encuesta de uso del tiempo, donde la mayor cantidad, casi el triple del tiempo, lo usan las mujeres para el trabajo reproductivo, que es limpiar, estar en la casa, acompañar a los hijos, etcétera, pero es un trabajo que no es remunerado. En el caso de los hombres, es un tercio de este tiempo. Quisiera complementar todo lo que está planteando desde la Defensoría hacia cómo ustedes, de algún modo, pueden identificarlo eso en reclamos. Sí,
Bueno, desde el Ministerio de Trabajo lo que estamos haciendo es, hay miles de denuncias, ¿verdad? Y al año la Inspección de Trabajo, por el equipo de inspectores que tiene, logra realizar aproximadamente 20,000 visitas inspectivas a centros de trabajo, de las cuales alrededor de un 40% son por denuncia y el otro 60% son por visitas de oficio, ¿verdad? En ese sentido, al tener una baja cobertura de toda la población trabajadora, la Inspección de Trabajo viene desarrollando lo que denominamos el programa de trabajo decente, que es enfocarse hacia siete aspectos fundamentales que la OIT define como trabajo decente, con los cuales se trata de identificar en los centros de trabajo infracciones que tengan que ver con la discriminación entre hombres y mujeres, con los aspectos salariales fundamentalmente, con el aseguramiento, con el trabajo infantil. Entonces nos enfocamos en siete aspectos fundamentales que debe tener como mínimo un centro de trabajo para decir que tenemos un trabajo de calidad, ¿verdad? Eso es lo que denominamos el programa de trabajo decente de la Inspección de Trabajo. Y dentro de este aparece lo que es el enfoque de género también. Pero sí, son muchas las denuncias, sin embargo, no superan, digamos, las visitas de oficio, ¿verdad? O sea, ¿y la cantidad de denuncias las tienen cuantificadas de algún modo en porcentajes? Ya le decía, digamos, de 20,000 visitas que hacemos al año, alrededor de un 40% son por denuncia y el otro 60% no son por denuncia. Okay. Sabemos que las denuncias se centran muchísimo en la región central del país. Sí. Y, perdón, le agregaría que muchísimas de las denuncias que se reciben están concentradas en lo que son fueros especiales, como es el despido de trabajadora en estado de embarazo, el hostigamiento sexual, el hostigamiento laboral, la persecución sindical, etcétera. Ese tipo de fueros que tienen una protección especial son la mayor cantidad de denuncias que se reciben. Ahora en el tercer bloque vamos a retomar un poquito esos tres elementos que me parece que son muy importantes y que de algún modo se revelan en ese hallazgo del informe que ustedes realizan durante todo el 2017 a manera de inspección. Estamos en Palabra de Mujer, hablando en el marco del Día Internacional del Trabajo sobre la situación de igualdad en los derechos de las mujeres. Regresamos acá en los estudios del Canal 15 Universidad de Costa Rica, hablando sobre los derechos laborales de las mujeres. Quisiera que identifiquemos a nivel de porcentaje específicamente. Ahora usted hacía una lista casi de los hallazgos que se encuentran, que tienen que ver con hostigamiento sexual, que tienen que ver con acciones concretas de personas que casi en un 40% de todas las inspecciones identifican malas prácticas. De ese hostigamiento sexual, ¿cómo lo podemos ver reflejado en un porcentaje desde la Defensoría? Sí, la Defensoría de los Habitantes tiene por ley, en la Ley de Hostigamiento Sexual de Empleo y la Docencia, la responsabilidad de vigilar el comportamiento del hostigamiento sexual desde las instituciones públicas. Y las instituciones públicas tienen el mandato de notificarle a la Defensoría todos los casos, las denuncias que se reciben por hostigamiento sexual en sus instituciones. Y pues nosotros en el 2016, que la última estadística ya casi sale la del 2017, recibimos la notificación de 260 denuncias en las distintas instituciones del Estado. De estas 260 denuncias, un 90% correspondían a mujeres que presentaron la denuncia. El otro 10%, si corresponde a los hombres, la mayoría son menores de edad que también son estudiantes, ¿verdad? Porque es en el empleo y en la docencia. Y sobre estos datos vemos que no necesariamente todas las instituciones están reportando, ¿verdad? Uh-huh. Pueden darse más casos que se están investigando en las instituciones. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento desde el inicio de la denuncia hasta el final de la tramitología para determinar cuántos casos terminaron ya sea
con una sentencia, con una sanción hacia el funcionario o la funcionaria que ejerció el hostigamiento sexual. ¿Cómo podemos acudir al Ministerio de Trabajo para plantear las denuncias? Y además que esas denuncias guardan total confidencialidad para las personas que las hacen. Sí, y en el caso del hostigamiento sexual además tiene un fuero especial, el cual lo protege a la persona de que no pueda ser despedida durante el proceso que se lleve a cabo de investigación de este tipo de denuncias. Bueno, en el caso nuestro lo que recibimos son las denuncias de hostigamiento sexual y acoso laboral del sector privado. Los datos son diferentes. De la empresa privada recibimos alrededor de 15, 16, 17 denuncias de hostigamiento sexual al año. Sin embargo, más de 100 denuncias de acoso laboral. Y se dice que muchas veces el hostigamiento sexual luego se convierte en un acoso laboral. Uh-huh. Entonces transita por esa... Por diferentes matices. Sí, exactamente. ¿Cómo puede una persona realizar la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, nosotros estamos en 6 regiones a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada la persona trabajadora, se presenta a la inspección de trabajo y manifiesta la situación que se está... ¿Tiene que completar una fórmula o algo así? Pues se le toman datos, ¿verdad? Porque luego se hará una audiencia. Lo que pasa es que en este caso el inspector debe investigar si la empresa donde se da el acoso o el hostigamiento sexual cuenta con la comisión y un reglamento para llevar a cabo el estudio, porque el estudio se hace en la misma empresa, ¿verdad? El inspector lo que verifica es que se lleve a cabo la investigación y que en caso de resultar que se comprobó el hostigamiento, que se aplique lo que corresponde, ¿verdad? ¿Las personas acuden físicamente, no pueden hacerlo vía internet o en el caso de denuncias de este tipo, de despido de embarazada, de hostigamiento, de persecución sindical, estos fueros especiales, uh-huh, sí se requiere que se presente porque la persona pues tiene que manifestar. Y en cambio, cuando son denuncias de un centro de trabajo que incumple con seguros, con salarios, con jornadas, sí puede ser anónimo y puede ser por teléfono, por correo o bien presencialmente, ¿verdad? En este informe que realiza la Defensoría todos los años, ¿ha identificado acciones concretas contra ese abuso? Sí, nosotros hemos venido recomendando en cada investigación que hacemos y que le damos seguimiento a las denuncias que nos son sometidas a nuestro conocimiento, no para trámites, sino para seguimiento del comportamiento o del accionar de las distintas instituciones, hemos venido recomendando varias cosas. Por ejemplo, que las recomendaciones de los órganos directores sean acatadas por los órganos decisores, uh-huh, que haya una correlación entre la sanción impuesta y el hecho cometido, que se le brinden a las mujeres la posibilidad de aplicar medidas cautelares durante el tiempo en que el hostigamiento sexual se está analizando o investigando, de manera que si hay que ejecutar algún traslado o reubicación temporal, darles el acompañamiento psicológico y social, analizar las causas del hostigamiento, que las instituciones cuenten con reglamentos, que tengan políticas y que las comuniquen a todo el centro de trabajo. En las universidades también lo hacemos, que los estudiantes y las estudiantes conozcan cuáles son los mecanismos para poder denunciar y cuál es el procedimiento que se sigue para investigar y para sancionar estas conductas. ¿Cuál es el porcentaje de desempleo de las mujeres? En 12%. Porque tenemos un 10% en el caso del desempleo a nivel nacional y en el caso de las mujeres entonces se agudiza. Hoy estábamos desde Palabra de Mujer reflexionando profundamente sobre lo que significa el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y como pueden ver en el estado de la situación, dos organizaciones que tratan de velar por la protección de los derechos de las mujeres desde la Defensoría y desde el Ministerio de Trabajo, identificamos una profunda brecha en el caso de hombres y mujeres, que esta lucha debe cada vez ser más permanente y sobre todo más de denuncia. Para eso ustedes pueden acudir al Ministerio de Trabajo si tienen algún problema que tiene que ver con hostigamiento y respeto de su etapa de embarazo o los momentos de lactancia. Acude directamente al Ministerio y ahí va a poder de algún modo
hacer una revisión exhaustiva en una inspección que realiza el propio ministerio. Recuerde también que pueden acudir a la Defensoría de los Habitantes y también informar sobre la situación que estamos viviendo constantemente las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Palabra de Mujer y un agradecimiento muy especial, por supuesto, a la Defensoría de la Mujer y también, por supuesto, al Ministerio de Trabajo por traer estos apuntes que creo que cada vez resultan mucho más escandalosos para nuestra sociedad costarricense. Gracias. Con mucho gusto.